Hemos venido incorporando proyectos en este año y medio que va de la administración. Hemos ingresado 203 proyectos a la unidad de inversiones por un monto de más de 4.393 millones de pesos. Con esa cartera de proyectos se busca, pues al momento del cabildeo en la Ciudad de México, aterrizar la mayor cantidad de recursos para seguir haciendo realidad las obras que está transformando el rostro al municipio de Ahome. En este caso en particular, hemos estado con una gran coordinación tanto con el área de José Luis López Montiel, el gobernador Maloba, los diferentes delegados del gobierno de la República, y queremos priorizar los temas en donde los recursos son de mayor cantidad, como por ejemplo terminar los trabajos de la desviación del dren Juárez hacia el dren Buenaventura, que nos permitirá que toda la superficie de lluvia que cae en la zona de siembra no atraviese la ciudad y no provoque inundaciones, y que los recursos que nos hacen falta para la terminación de esta importante obra son en el orden de 150 millones de pesos. Traemos también, lógicamente, la terminación del trébol, que es una obra muy importante de infraestructura, tanto por la seguridad como por el sentido de pertenencia e identidad que le da a la ciudad, que estaríamos nosotros etiquetando 125 millones para que se concluya en el 2016 esta obra. Traemos también recursos para la conclusión del Teatro de la Ciudad, de los propios cajones de estacionamiento que se pretenden construir a un lado del Museo Trapiche, y vialidades importantes para seguir conectando los circuitos viales que le den mayor fluidez al municipio.